Historia Dante trasciende un poco las generaciones. Eh, cualquiera que pregunte por, por tu nombre, cualquiera que, que, que te nombre, eh, sabe de tu historia, y no solamente por ese famoso gol a los cinco segundos. Eh, ¿Sos consciente de que sos una parte importante del fútbol argentino? Sí, sí, uno piensa que sí, por el gol que se hizo, pero... Uno piensa que está más contento con la carrera que le tocó tener que con un gol que, que vamos a hablar bien, pudo haber ido a cualquier lado, no pudo <laughs> haber entrado, tuve la suerte de que entró. Por eso mismo, ¿son más que eso? Pienso que, que soy mucho más. Eh, que no son muchos los, los jugadores que pasan los 120 goles en primera división, claro. en primera división o nacional. Claro. ¿Y además, partidos, dónde jugaste? En partidos oficiales. Claro. Hablando. Sí, sí. Y tuve, fui intocado por la varita de que tuve la suerte de, de, de tocar jugar en el equipo del cual soy hincha. Todo el mundo lo sabe. No pienso que lo diga. Y bueno, eh, que en el fútbol también se necesita suerte. La, la suerte que no pude tener cuando estuve en ese equipo y cuando fui a gimnasia. En mm. primera no tuve. El cachito de suerte que tenía que haber tenido. En River me quiebro el codo y no jugué más. Jugué los últimos cinco partidos antes de, de, de irme a gimnasia. Y cuatro meses parados en ese tiempo. Y después en gimnasia tuve una quince tobillos con que me cesaron. Y otro me perdí en un campeonato de 15 fechas, me, que era cortito me perdí ocho. Claro. Fue algo, algo grave. Eh, ¿Se tardaba más, costaba más o costaba menos llegar a primera división? Yo pienso que costaba más llegar a primera división. Mm. Eh, nosotros tuvimos la suerte, eh, digo nosotros porque ese Flandria que me tocó vestir y lucir. Eh, Salimos muchos jugadores a primera Sí, ahora vamos a mostrar una foto de, de los nenes que había en esa época Sí, yo te nombro de Flandria Yo paso a River y pasa Raúl Bianchi Y Pacha Castro, Argentino Junior Ahí los tenés, mirá Ah, mira qué linda foto Ahí tenés a Mazola eh, Bananita Roldán, Roberto Pasucci Que fue a oh. Boca Nicolini, Raúl Bianchi Y el flaco Garayar El cabezón Leme, campeón de América con Argentino y el gol sí. en... En el Maracaná, Rubén Lanuti, lo conoce todo el mundo. Sí. Eh, yo en el medio de chico y el bebé Tocalini. Pero ahí falta Pachacastro, otro, que, que jugador, mamita, que fue argentino y tuvo la mala suerte de que estaba Diego un tal Diego Maradona. <laughs> un Tal Diego Maradona. Maradona. Si sí, no, hubo el... muchos chicos, estaba el arquero suplente ahí era Sergio García. Claro, que después en el 79 fue Exacto, campeón, mundial, campeón mundial, 79. mundial juvenil. Era un equipo que jugábamos de memoria. ¿Sí? La verdad que... No es por nada, pero la gente iba a ver cuántos goles hacíamos. Sí. Ganábamos 3 a 0, 4 a 1, 3 a 2. Y de visitante ganamos un solo partido. Acá perdimos creo uno solo y de visitante ganamos uno solo. Pero ¿sabés cuánto perdíamos? 4 a 3. 3 a 2, claro, siempre yendo al frente. Siempre haciendo dos, tres goles. Se... Y con un técnico de bueno, lo conoce todo el mundo, a Pedro Mancilla claro. lo que fue, con, tanto como jugador, que yo calculo que de acá de Luján debe ser el, lo, algo de los más grandes junto con, con el fallecido Negrito Quevedo. Mm. Pedro fue campeón en Boca, en Racing, saliendo de Flandria, una historia inmensa siempre con responsabilidad no porque bueno vos decías, ganábamos cuatro a uno tres a uno siempre digamos se fijaban el cuántos goles hacían cada partido con responsabilidad pero también se tomaban el tiempo se podían divertir sí sí las prácticas para nosotros nos divertíamos mm. En el partido era todo profesional, vamos a ser sinceros. Sí, sí. Pero la práctica era era un grupo de amigos. Yo siempre dije, ¿y cómo era arriba? Mis mejores años los pasé en Flandria. Y siempre nos seguimos juntando con algunos muchachos, una vez al año o dos, y recordamos los momentos vividos. Terminábamos, nos pateábamos, jugábamos, pateábamos, terminábamos la, cra la práctica, nos quedábamos pateando los arqueros. Y terminábamos, y ahí íbamos todos corriendo al círculo criollo. A la picada, salame, queso Lo de la época Junto con Pedro Era una familia, Flandria era una familia Ahora, mi historia ahí Yo a Flandria empecé a los 18 años Yo no tuve inferiores En el 72, 73 más o menos Fui en ahí. el año 72 a quinta división con 18 años Me claro. llevó el padre del negro apariente sí. de Julio, también se llamaba Julio y yo en ese momento estudiaba en la escuela industrial, estaba en quinto año, y practicaba y trabajaba a la mañana, porque quinto y sexto año se daba libre. Trabajaba de seis a dos en una tornería en la calle Mitre y salía, iba a practicar, y venía y iba a la escuela a la noche hasta las diez y media de la noche. Mm, ¡Qué fuerza! Sí. Bueno, de ahí voy subiendo, paso a tercera, llego. Y cuando llego a primera, no dejé de trabajar. Ya me, eh, el club me consigue trabajo en lo que era Fabril Linera en ese momento. Fabril Linera no, Fabril... Sí, Fabril Linera, en Cortines. En Cortines, Fabril Linera. Y trabajo hasta el día que paso a River. Yo voy, eh, me venden hoy a River a la noche y yo trabajé de 6 a 2 en la fábrica ese día. Y al otro día fui a las 6 de la mañana a trabajar. Y para pedir que me conserven el trabajo si me daban dos meses, porque yo fui a préstamo dos meses, lo que era el Nacional. Ya estaba empezado el Nacional y le quedaban dos meses y fui a préstamo esos dos meses. Parecía como que no tomabas conciencia de dónde ibas, ¿no? Porque ¿sí? querías mantener el trabajo en Fabril y yendo por, a River. Porque uno nunca se quejó de sus raíces. A mí me, me inculcaron de chiquito que el estudio era lo primero. ¿Mm? Y me enseñaron que había que trabajar y agachar el lomo, vamos a decirle. Claro. Y es como sigo diciendo, yo hasta, hasta el día que me casé, la mitad del sueldo del trabajo fue a, a, a mi casa, a mis padres. Así éramos enseñados antes. ¿Qué va a ser? Una manera de una, una agradecer también. De vida, sí, y le agradezco a esa educación, ¿no? Eh, que hoy, quizás, nosotros ya fuimos haciendo otra cosa, pensando otra cosa, dándole otra cosa a los chicos. Y no digo que hagamos mal, pero. Por eso te digo a veces: qué tan fácil o tan difícil era, ¿no? Porque de Flandria a, a River, derecho, sin a, escala. Hoy creo que es mucho más. Eh, por ahí. Se toman distintos pasos, viste. Sí. Pero bueno, había un talento ahí sí, que, sí. que no los, los clubes de arriba, los grandes, lo No lo... Nos olvidemos que era lo que hoy es B nacional. Claro, era la primera era segunda vez. categoría. Y terminamos cuarto ese campeonato. Y llegamos a estar segundo. Goleamos a estudiantes de Buenos Aires. Goleamos a, a todo el mundo, a Chicago, a Campbell. Teníamos un muy buen equipo. Y eso te ayudaba. Te ayudaba a mostrarte. Claro. Tanto es así que yo. Antes, yo fui ese día a AFA, esa noche, no sabía nada de River. Mm. Fui porque iba a firmar con San Lorenzo. Ajá. Se habla, primero se había hablado de Independiente, eh, Estudiante de Buenos Aires que había ascendido. Me llevó un muchacho de acá a hablar con Estudiante de Buenos Aires, que en ese momento, el Estudiante de Buenos Aires, estaba el Toto Lorenzo. Y el Toto Lorenzo, no, si creo que lo quiere, se lo lleva a boca, dijo. Eso fue. 6, 7 días antes de que firme con Rivas. ¿Qué edad tenías vos ahí? Ahí tenía 24, 20, 23 Yo cumplo en marzo En marzo después cumplí 24 Fue en diciembre lo que te estoy hablando Pero se hablaba de Independiente, de San Lorenzo Y San Lorenzo prácticamente estaba todo arreglado Y unos que habían Hecho mucha fuerza <laughs> por, él, por mí para que vaya A San Lorenzo fueron que siempre Me lo re reprocha y me lo reprochaba El doctor Astí me lo reprochaba Y, y y Ritaco, el doctor Ritaco, me lo sigue reprochando. Doctores de acá, conocidos. Sí, que estaban muy muy metidos en San Lorenzo. <risa> <risa> eh, ¿Nunca te lo perdonaron que envejezcan a San Lorenzo? Y yo estaba allá y se cerraba el libre paso y San Lorenzo incorporó otro jugador a la mañana, al mediodía. Yo sin saber nada, yo estaba en AFA. El libre paso se cerraba a las 8 de la noche, pero les estaba adentro. Y de repente baja un periodista y de arriba, del segundo piso, y me dice, te felicito, qué bien pasaste arriba y no sé si hizo en ese momento fui a préstamo porque esto era en el año 77 River se empezó a preparar porque en el 78 Le llevaban cinco jugadores a la selección claro desde el... no es como ahora que los jugadores quedan en el club y se lo dan se los lleva a la selección tres días antes. unos días antes y Menotti nada. se llevó de, de todos los jugadores el primero de enero hasta después del mundial que fue en julio Ah, claro. River perdió para decirte Filiol, Pasarela, Luque, Luque, Alonso <laughs> y Ortiz. Entonces me, eh, River me, me llevó a mí, al gringo Galetti, a, a Lugo Cosia y a eh, Troncoso para ir armando algo. Bueno, hay, una, hay una foto, hay una foto cuando llegás a, a River. Creo que está ahí y, en y sí, está por acá, pero también le vamos a mostrar en la pantalla porque yo digo, ¿con qué nenes jugó Dante Sepaquercia? Mirá. Sí, esa es la, mirá, foto, la foto que estamos hablando. Es la foto que estamos hablando, que seguramente la tenés acá en el cuaderno. Decime quiénes están ahí para que la gente que por ahí no conoce mucho. Ese fue mi debut. Yo fui y ya iban tres, cuatro fechas. Empecé a jugar en tercera dice sí. cinco o seis goles en dos o tres partidos y va bien la bruna me decía no yo te quiero te quiero porque te quiero en la cancha la bruna era el técnico ángel la bruna era el técnico para para comerciar los directivo para hacer uso de la opción claro que estabas a préstamo estaba a préstamo y ese partido es en Córdoba con el famoso taller ah, de... que este año pierde la final con independiente, con independiente. ¿Y quién está ahí? Ahí está, Luque. Luque, Leopoldo el 9, JJ el 8, El Beto Alonso el 10 y el Hugo Cosia que yo te decía el 11. Porque esa, a mí me llamaron de urgencia porque antes de viajar tuvo un problema Pedro González. Y entonces yo jugué eh, de 7. Otro gran delantero de Argentina. Otro también. gran delantero, sí. sí, con el cual íbamos a las prácticas, me pasaba a buscar y íbamos con él. Bueno, vos jugabas con unos monstruos en Flandria ¿eh? de del 70, pero después fuiste con unos... Sí, Hiper sí. mega monstruo. No te cuento. Teníamos, ¿Cuál fue? teníamos de arquero al Pato Filiol, Claro. Teníamos a Daniel Pasarela. No, no. no. ¿Cuál fue, el, cómo a, fue? Me, tuve, tuve tres meses con Roberto Perfumo, los meses que estuve a préstamo. Claro. ¿Cómo que, cómo fue ese, ese escalón? ¿Cómo, ¿Cómo te lo tomaste con 24 años ese a ver semejante monstruos? Fue un golpe. No, no, un golpe, un golpe lindo, porque sí, sí. yo lo había ido a ver una semana antes cuando habían salido campeones dos semanas antes habían salido campeones River y lo había ido a ver a la cancha Huracán yo soy hincha de River ¿cuando fue después de esa sequía del 19 no, de año? no, 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 ya había ganado varios ah, había había campeonatos algún... con la Bruna mm. esa sequía fue en qué año en el 75, ah, hasta el 75. Ese... y había ganado dos campeonatos ah, ya había ganado dos sí. y que la de 75 en la cancha de Vélez la fui a ver ese partido y bueno ¿Y te aconsejaban? ¿Te, te trataron no, no, bien? ¿Te recibieron bien? Te aconsejaban bien. y tenía un gran compañero, un gran amigo que vivíamos. Yo vivía en Flores, me fui a. Mi hermana vivía en Flores, me alquilé un departamento ahí. Entonces viajaba con Luis Landaburo y con Pedro. Ellos tenían autos, yo. Imagínate. Hiperconsagrado ya. Sí. Y viajaba con ellos y, y ellos me aconsejaron, me, me indicaron mucho. ¿Y estos monstruos que te da foto? No, también, con todo el veto 2 por tres, que alguien lo encuentra me manda saludos. Mi, mi hermana que vive en la capital va, anda por ahí por cerca de la cancha de River, que y el veto siempre anda y le manda saludos. Eh, uno, uno es el que se abrió de todo eso. Ajá. Hubo una, una gran razón que siempre me la dijo el negro apariente. Sí. Cuando nos venimos de allá, Luján es una isla. Allá se maneja todo. Ajá. En la capital se concentra todo. Es otro mundo. Es otro mundo. Allá tenés todo. ¿Y cuál fue el, el, lo que decís que te abriste de todo y te, como que te apartaste eh, de.? Yo de siempre ese eh, mundo? adoré Luján. Claro. Yo adoré Luján. Yo eh, viví en la capital mientras jugué en River. A mí no me gustaba vivir en la capital. Pero tenía que vivir. Tenía que estar ahí. Cuando tuve la mala suerte de quebrarme, ahí tengo el telegrama de que me prorrogaban el contrato para que me quedara, pero yo quería jugar y me dijo. Laura, mirá, está Alonso, está Marchetti, venís vos, está el pelado Díaz que viene pisando de atrás. Pero el pelado venía atrás mío. Y no te digo que va, yo te quiero tener, vas a ser suplente. Si tenés a Pedro adelante, porque podía jugar por afuera yo. Y bueno, preferí la gimnasia, que si vos me decís hoy me quedaba a barrerlo los baños en River. Sí, igual sí, gimnasio es sí, un equipo sí, importante. Sí. Pero, eh, Ángel me decía, quédate, vas a ser suplente, va a estar... Yo concentraba siempre con él entre los 18, los uh -huh. últimos 7 partidos, los concentré siempre. O sea que te tenían en cuenta. Me estaba entre los 18, claro. Él concentraba 18. Estaba, estaba, estaba muy en cuenta, pero quise jugar y, ¿viste? Cuando te salen las cosas mal, eso pasa por no tener un... Que después empezaron todos los jugadores a tener. A tener un, su representante, un, un su asesor. Un representante, un asesor. Vos manejabas vos, y es capaz que cuando fui a arreglar el contrato podría haber sacado más, no sé. Mm. Pero viste, cómo, es, cómo son las cosas. Antes vos tenías que arreglarte el contrato vos. Yo, en todos los clubes que tuve, tuve que ir a arreglar el contrato, pelear. Todos. Vos? ¿Todo vos Jugar, pelear el contrato. Te... Si no cobraba, tenías tengo, que también ir a reclamar. Tengo como el caso de italiano que yo los seis años que estuve en italiano era para que me fuera afuera y me... Salvador Antonio nunca me, me dejó salir. Sí. Aparte no es como hoy. Hoy creo que estamos en los dos extremos. Antes el jugador firmaba con el club, chao, no salías más. Era de por el club de por vida. Sí. Si no te compraban, no quedabas nunca libre, nada. Quedabas libre si no rendía. Claro. Si no rendía el club te dejaba libre porque quería traer a otro. Pero ahora se ve, ahora es al revés, ahora el, los jugadores son los que tienen la, la los que mandan sobre los clubes, porque firman por dos años y chao, dos sí, sí, y sí, medio sí, sí. me voy, quiero ir, me voy. Antes era no, vos eras jugador del club y claro, no, no, antes no sí, salir. Ahora como... yo nunca tuve el pase en mi poder, nunca. Eran de los, de los clubes. Eras de los clubes. Sí, ahora es como que cambió esa, es cierto. Como que ahora los clubes ah, ahora tienen los clu... cada vez menos poder sobre los jugadores. Ah, claro, antes éramos esclavos de los clubes. Ahora creo que los clubes son rehenes de los jugadores. Sí, igualmente, más allá de eso, después con no sé, no sé yo está un Álvarez, que después le deja 25 millones de dólares a. Claro, club. pero. Porque... Se dio, pero ¿cuántas veces sale eso? Pero hay jugadores sí, que no. se le han arruinado a River por nada. Mm. Que nunca no, arreglaste, que arreglaste poco, que a veces te la, la dejas pasar y te, y te vas. Antes no, antes eras de por vida del club. ¿Y en La Plata encontraste un poco Luján ahí? Porque no es una ciudad más grande, pero. Sí, en la en La Plata fue muy lindo. Yo siempre le decía a mi señora: si me tuviera que mudar de Luján, me iría a vivir a La Plata. Me encantaba la ciudad gente muy buena. Mm. Tuve la suerte que jugué los primeros siete partidos, me fue bien, después me tuve el problema del tobillo, ya no jugué los últimos cinco o seis partidos y después terminó. Era un campeonato rarísimo porque no me acuerdo qué pasó. Muy raro fue ese campeonato, de pocos partidos. Ajá. Y dividido en dos zonas. Y yo en los primeros cinco partidos ahí había hecho tres goles. Venía bien. Venía bien. Bueno. Esos inventos del fútbol argentino que nunca... Nunca... Mira, nunca no, mirá caducan. Que vienen de antes. Hasta el día, ¿eh? claro, hasta sí, el día sí, de sí. hoy. Pero antes antes era lógico, cuando estuve en River, que era, que se venía jugando antes, hasta, esa, hasta ese año, se jugaba Metropolitano, sí. todos contra todos los uh -huh. 2022 y después incluían el Nacional. Equipos del interior. Equipos del interior, ahí sí, te dividían en zona. Pero ya después de ahí empezaron con dos zonas ese año no, hubo un problema grande que se hizo dos zonas de, de, de dos equipos y una sola una sola rueda Ajá. Una, una cosa qué pasa? y después bueno sí bueno vamos a, acá per, permiso ¿eh? porque me has traído sí. mucho archivo mucha, muchos recuerdos este es el de gimnasia o este es el de gimnasia el, el de gimnasia river está acá river está acá y gimnasia, y gimnasia. de la mitad en adelante está gimnasia Gimnasia, bueno, es. Ahí ya tenés, acá ¿sabes? sí, acá hay muchos, muchos goles, mucha, mucha historia, muchos recortes. Esto se encarga Mi señora. De, tu señora. <laughs> si, no <fuera> por eso, <laughs> si no fuera por ella, no, no habría ningún nada. registro de nada. <laughs> eh, así que bueno, en gimnasia fue decisión tuya porque querías jugar. Quería jugar. No te importaba que dejabas River. ¿Y ahí quién te recibió? ¿Qué técnico tuviste? ¿Qué compañeros tuviste? Tuve a José Baraca, un señor, un gran técnico. El Ratón Leonardi, por ahí lo has escuchado nombre, sí. sí, marcado de punta, muy bueno. Y después tuve buenos buenos compañeros, Quique Vidallé, Pellegrini, Tutino, Verón, García Maigenda, No, no, muy buen equipo teníamos. Tuvimos mala suerte. Y bueno, inevitablemente... Vamos a caer en... Claro, el... cuando llegamos a gimnasia, inevitablemente eh, tenemos que llegar a ese, a ese famoso gol que tenés el récord del fútbol argentino. Eh, ¿Cómo te pesa? ¿Te, ¿Te molesta que te lo saquen en algún momento? ¿Estás contento porque todavía no nunca te lo sacaron? ¿Cómo es? No, no me pesa. Y acá me voy, voy a hacer una... Una, una queja. Después. A ver, una queja. Al sí. contrario, estoy orgulloso, porque yo pienso, tengo el gol, estoy orgulloso por mí. Estoy orgulloso por mi ciudad. Claro. Y estoy orgulloso por Gimnasia. Porque es mío, es de Gimnasia que me dio la oportunidad y es de mi ciudad que me vio nacer. Claro, sabes, por qué te pregunto que porque te la... pesa, porque capaz que es, es solamente la, algunas personas te recuerdan por eso. Sí, y sí. como hablamos al principio de la charla, vos sos mucho la, más que eso. ¿Cuál es la queja que tengo? ¿Cuál? Que viste que hay muchos que te dicen, sí, ya te lo sacaron, ya te lo sacaron, ya te lo sacaron. <laughs> y que que eh, nadie es profeta en su tierra. Gente que te, te conocía, ah, sí, te lo sacaron, aquel, aquel. Pero sí, bueno, ¿qué va a ser está, la, Los récords te han hecho para romperse. Claro. Ahora, Igualmente, ya, está, está difícil para romper la pareja. es difícil, hay que patear del medio, ¿no es cierto? Y Por sí, supuesto. Pero, vos fijate que esa foto que vos tenés en la mano Esta... es la única que hay que la única que hay del gol en ese momento. Sí, y la vamos a poner en pantalla. La vas a encontrar todos los en todos lados. Exacto, la única que hay. El arquero era de huracán. Jesús Borsi. Borsi. Y contame porque vos a con tu compañero para sacar de mitad de cancha y lo viste distraído. Sí, él, yo siempre, no sé, no me digas por qué, porque yo nunca pensé que iba a patear. Sí. eso fue del momento y salió en el momento. Era vos recibías el toque del pase corto. Yo miraba dónde estaban los arqueros. Ajá. Yo lo miraba al minuto uno, al minuto cero, al minuto 90 al minuto. Siempre yo tenía idea de dónde andaba el arquero. sabías que, que tenías había... buena pegada. Sab... Sí, sí, de eso sí. Me sabía que se había marcado la línea y no volvió para el arco. Ajá. Salió para el lado del penal y se puso a conversar con el marcador de punta Carrascosa, el lobo. Sí, jugó en huracán, sí. Que jugaba en huracán. Jugaba en en huracán. Jugaba sí. huracán, cosas. Y lo vi que estaban conversando y que referí ya, bueno, vamos a empezar, está, está, y yo, Y le digo, mira, está, no si lo empiezas, Tocame la voz, no te la voy a dar. Siempre se la movía yo a él. No, pero, bueno, me la tocó un metro y le pegué. Pero fíjate cómo entra... Sí, sí, por arriba del la, que, que cuerpo entra del Con lo justo. Sí, como podía abrir la tribuna. Vos fijate una anécdota de eso. Mi señora estaba en la cancha. No sí. lo vio. No lo, y claro, porque seguramente mucha gente estaría entrando. Ella estaba sentada en la platea. Cuando tenía la costumbre que referiste a cada pito, se agachaba y se persignaba. Cuando levantó la cabeza. <laughs> se estaba persignando, levantó la cabeza y ya estaba... dentro. le diste el No le diste tiempo a las no, personas no, ni a... Re... Nada, a... Es, es un chiste, es, es una broma pero es así mi, hermano, mi señora cuando lo cuenta nos reímos No lo vi, estaba ahí, no lo vi Le decimos, se te escapó la tortuga <risa> <risa> se, se te escapó eso ya Pero sí, sí, fue así Acá dice, bueno, sepa Kersia Y un gol biónico eh, Fulminante gol, ahí, ahí tenemos otro recorte Que dice, ah, el gol viene de Luján Ese en el pase arriba eh, ¿Vos eh, tomaste conciencia después de ese gol Cuando volviste y empezaste a ver todos los diarios? Claro, yo no tenía auto yo en Río agarré una plata que me alcanzó ese año con lo que yo gané para hacerme una casa. Sí. Lo digo hoy, me, que gracias a Dios tengo mi casa. Me hice la casa. No, no pensé comprarme un auto para viajar, nada. Viajaba en micro. Y terminaba el partido y teníamos un micro de que había que venía por ruta 6, recién la habían hecho. Ajá. Entraba Cañuela, venía. Oh. Eran como 4 o 5. <laughs> Y el micro salía a la media hora que terminaba el partido, mientras me bañaba y todo, y uno me llevaba. O sea que me bañé y me salí. Conversábamos con los muchachos en la ducha, sí, que Me bañé, salí. Y me vine durmiendo, cuando llego a casa me acuesto porque entro, y mi viejo estaba durmiendo. La otra mañana cuando empiezo a mirar los diarios. Claro. Ahí me... ahí todo... caí de, de, de lo a ver que había todo pasado. Esto, claro. Qué, qué bueno, que eh, vos sabés que, que las cosas del destino, ¿no? Porque ahora te voy a mostrar un gol de Flandria de no hace muchos años que casi, casi, de distinta manera, casi por unos segundos iguala tu récord. Uh -huh. Vamos a verlo. Bueno, y Vázquez frente a la pelota se va a poner en marcha el partido. Va a dar la orden Gonzalo López Aldazábal. Ya están jugando Flandre y Santelmo. Arrancó Vázquez hacia adelante. Tocó con González. Devuelve para Vázquez. Ahí está. Es un golazo. Vázquez. Gol. ¡Gol! ¿Cuánto marcaba el cronómetro 7? Con Santelmo, ¿no? Con Santelmo. Ahí la isla Maciel Siete segundos, ahí. Sí, sí. Pero yo digo que pusieron cinco, pero... ¿Cuánto tarda la pelota del medio del arco? ¿Tres? ¿Cuatro? No sé, sabía que... que Porque fue fuerte ¿eh? el tiro mío. Pero lo puso, soy seguro que lo puso por poner algo. ¿Vos decís que fueron menos? Yo calculo que tiene que ser menos, porque yo no la paré. No, Te trinc, la tocó cortito y pum. Un metro y, y salió. Ahora, vos fijate las cosas del destino, ¿no? Un y gol fíjate, de Flandria. Siete, ¿cuánto, ¿Cuánto transportó la pelota? Llegó corriendo desde el siete, arco y esquivando gente. Y siete son segundos. Siete. Dos. ¿no? Bueno, habría que poner en duda eso entonces. <laughs> Pero bueno, es lo que no, decía, ¿no? No eh, está filmado. Hoy te filman hasta. Claro, no hay registro de nada. Sí, sí, sí. Solamente esa foto del arquero ahí. Saltando. saltando. Eh, nada, y a veces el paralelismo, ¿no? De vos, de Flandria, fíjate que ahí casi, casi. Sí. Bueno, este gol que te vamos mostrando es el gol más rápido de la, en la historia de Flandria, ¿no? Bueno, eh, muy lindo gol. 2000... Aparte, muy lindo gol. Claro. Bueno, porque este jugada, no le pegó no. la mitad de la cancha. No, este... no, este salieron jugados. Encaró tipo, tipo tanque. Sí, sí. Eh, así que bueno, tomaste dimensión ahí sí, después sí, de leerlo. al otro día y, y, más, y más cuando llegó el martes, porque el lunes nos teníamos libre. Estaba acá, estaba en mi casa, recorría la ciudad. Y el otro día, con el martes, cuando llegó a Luján, sí, a La Plata para platicar. Ahí nunca había un periodista y ahí estaba lleno. <laughs> claro. Vinieron de la capital, de, de, de todos lados Siempre había pasó? uno dos No es como ahora que Está lleno en las prácticas sí. de, de cualquier equipo No, no No hay, bueno, hay eso Y fue algo que Nunca tuvo un reconocimiento Nunca tuvo nada por parte de la AFA ¿No? No, no, no Lo único que tuvo un reconocimiento De la hinchada de gimnasia Era 6, 7 años uh -huh. Me invitaron, me llamaron para ir a una práctica a, a una nota que me quisieron hacer el diario y la, y, la, y la comisión del hincha creo que fue un miércoles a la tarde fuimos a la cancha entramos a la cancha con, salió todo ese un, no sé si vos lo viste el reportaje que sí. salió un reportaje largo hace poquito me hicieron firmar en el museo de gimnasia está la foto mía, me hicieron firmar la foto una camiseta que decía cinco ve, segundos me atrás me regalaron una camiseta que dice cinco segundos que se la regalé a mi hijo <laughs> sí sí lo, lo el único reconocimiento que tuve vos fijate yo me reía eh, siempre siempre fuera de época uno porque con los goles que, que teníamos la, la suerte de hacer y esto podía haber irme afuera algún año sí. para asegurar tu futuro sí ¿Y no se te dio la posibilidad? ¿No tuvieron ningún ofrecimiento? nunca, se hubo un ofrecimiento. No, en ese momento no había. si ¿Quién se iba afuera? Ya tenía que ser Maradona. Vos fíjate que de mi época, muy poco se fueron. Es afuera. cierto, es cierto. Y Muchos brillaron acá. Eso es, sí, sí, todo el mundo brillaba acá. Así que, nunca nada. Y me acuerdo que en un tiempo, no sé si dos años después, ya era la época que, que estaba jugando. Dos años después le daban al gol de la fecha un auto. Al otro, <laughs> o, era así, o al, 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 no le daban una, algo ah, le daban y después el, el, gol, el gol del mes un auto. No, y no la ligaste yo, ahí nunca tampoco. Nunca ligamos una. Llegó la, tarde el sponsor. Sí, Ya estaba jugando en la bello, ¿eh? este aviso? Cuando salió hacían eso los canales de televisión. Ah, no, no pegamos una. <laughs> Que... No, pero contento, contento con la vida, contento con haber vivido en Luján y seguir estando en Luján, que es lo que más quiero. Siempre rodeado con la gente, los amigos. Eso es importantísimo, contento. haber formado una familia. Formado una familia, tener nietos, nietas. Uh -huh. Bueno, pero teniendo nietas voy a tener muchos nietos después. También. <laughs> no, contento, contento con, que... con todo lo que me pasó. ¿Cuál fue la sensación, eh, qué es lo que sentiste al ver... Un partido histórico que hace muy poquito se vio eh, ver jugar a Flandria con gimnasia de la plata, dos amores tuyos. Sí, sí. ¿Qué sentiste? que bueno, Además, bueno, antes de empezar a grabar se te nota que respira fútbol, hablas de fútbol, estás contrainformado, interiorizado de todo. ¿Cómo lo viste y qué sentiste? Sí, sí, fue una, una emoción de verlos, de verlos enfrentarse y te aviso que se habían enfrentado una vez. Ajá. ¿Cuánto? ¿Cuánto hace? En una práctica. Ah. <laughs> ¿Quién trajo a Gimnasia acá? Vos. Yo. Y te digo más: fue mi trampa. último partido con Gimnasia y lo jugué en tercera. Ajá. Nos estábamos preparando para. Gimnasia había descendido. Sí. Y yo me quedaba. La gente me quería. El, te... el técnico era el Vasquito. ¡Ay, que el hijo era marcado de y sí, va sobre el fenómeno, va a jugar. Una semana antes, tres días, una semana antes, o sea, el día antes de jugar acá, con me dice: Vamos, queremos ir a la iglesia, ¿no? organizarte un partidito allá con Flandria. Llamé acá, organizamos un partido acá en la cancha de Flandria, tercera y primera, las dos divisiones, una, tipo amistoso una práctica. práctica. Práctica amistoso, sí. Vino Flandria, venimos. El día anterior me trae un win derecho, Aymeta, se llamaba. El día anterior lo trae. Vengo acá, bebé. Me pone en tercera. El día anterior. O sea, que me dejó sin, sin lugar. Me, 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 ya me mandaba... Que ese hombre nunca me quiso, ¿no? Vamos a hacerlo así. Porque decía que yo no le corría al mercado de punta, que vos, vos sos Aragán. Bueno, no lo voy, a, lo voy a reconocer. ¿No lo sentías? Yo no lo sentía. Entonces, Vos pensabas más en el arco del frente que en el tuyo, obvio. También, italiano, me tocó convencer a, a, a da Corso, el técnico, de que, que él, no, él quería que, que le corriera el mercado de punta. Y dije: Yo no, te lo voy a correr, te lo voy a correr hasta el medio y después que él se preocupe o sea, por mí. Después lo convenciste con Ahí 70 tenés de El ocho, el 5, que se encargue. Y jugaba eh, Valdivia. Yo entraba en el, hubo un, una temporada. No me acuerdo el año, si, fuese el, si fue el 82, el año que ascendió, o el 83 cuando ascendió San Lorenzo. Entraba a Valdivia, hacía todo el corría, pobre, que el año anterior había sido goleador. Lo sacaban faltando 10, 15 minutos. Y me ponía 15 minutos. ¿Cuánto terminamos? Gol mío, <laughs> gol mío. En 15, 1, dos goles, tic, tic. y la gente ya me entraba a pedir tanto era así que teníamos un kinesiólogo que se llamaba Santilli. Eh, y el kinesiólogo decía, dale Colorado que quiero cobrar el premio, ponelo <laughs> al gordo, le decían en el banco. No, no, nos reíamos. Fíjate cómo te gritan, dale Colorado que quiero... Y tenía la suerte que entraba y hacía goles. Yo ese campeonato hice como 15 goles y Valdivia hizo uno, creo. Pobre Y pibe. vos siempre desde el banco. Y yo siempre entrando. Bueno, el otro año ya... Ya estaba el titular. Ya cambió la método de juego. Y pasé a quedar eh, una buena delantera. Teníamos con, con el Nene Montechelo de 9, Omar Labruna jugaba de 8. No, eh, estuvimos muy buenas. ¿Y cuál fue la, la sensación o qué análisis hiciste del otro día del partido con Gimnasia y Flandria? Y se vio la diferencia de un equipo de, de primera. Sí. Que está en un gran momento. Que está en un gran momento. Eh, no está entre los. Está entre los 4 o 5 hoy mm. que está peleando. En, en una sola cosa, se vio en la definición. Claro. Nosotros, Flandria, creó muchas jugadas de gol y se equivocó en la. Para mí se equivocó en la, en definición. la definición. Creo que tiene que. ¿Igual? No, no sé, el técnico, yo no soy para meterme. Seguro que el lobo con todo estará agarrando la cabeza de, de los goles que cerraron, ¿no? Que él que sí. era. Él era como que el, no, mejor. No era el mejor, no perdonaba nunca. Los que conocemos el puesto nos agarramos la cabeza cuando cerran lo, los goles. Más allá de ¿qué eso, ¿qué fue eso lo que le faltó? No, pero el partido de Flandria fue espectacular. Fue digno, ¿no? El papel. Eh, Flandria viene jugando muy bien. No hay ningún equipo en sí lo, lo superó. No sé el partido que pierde con Ferro por goleada, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál perdió 3 a 0? Eh, con, Brown de no, de con Brody Adrogué. No sé ese, no lo vi. Fue medio exagerado, igual. Pero a Belgrano, en, en Belgrano también. Sí. Yo estaba hablando con Petaca la otra vez. Ah, después quiero decir una cosa: ¿Mm? una queja contra el grupo <risa> <Bueno>. <risa> Me dolió. Ah. Eh, Estábamos hablando de con Petaca en el velorio de Sebastián Curies. Sí, de culata. ¿Sí, viste que te... y, y vimos eso: que le faltaba definición. Y me contaba que sí, que el lobo se agarra la cabeza. ¿Qué va a ser? Pero la queja contra el club, que me quedé en esa, es que yo fui contra Gimnasia de Jujuy mm. y no hubo un minuto de silencio por una gloria del club. Bueno, eso es para que la comisión lo, lo tome. No sé si vos sabés que en el primer ascenso de Flandria, en el 72, el, el arquero, capitán era Sebastián Curiese. Sí, señor. Faltando dos fechas, la anteúltima fecha, Flandria está un punto abajo de Sarmiento. Flandria va a jugar a Junín. Uno a uno, 90 del segundo, eh, 90 minutos, penal para Sarmiento. Patean, ¿qué pasó? Lo atajó Curiese. ¿Qué pasó? De vuelta. Patean, lo ataca Curiese. Y Flandria se trae un empate y llegan a la última fecha. Con un empatado, claro, y terminan no definiendo. con un punto Sarmiento arriba. Flandria de... gana acá, Sarmiento empatan y Flandria lo alcanza. Desempatan en ferro y desempatan en ferro bueno, Y me extrañó sí. que, que la comisión de, re, deportiva, porque había mucha gente de que, que estuve yo en la tribuna que, que me, me que dijo pensó lo mismo. mismo. Bueno, mucha gente de esa época vamos a, a, que hacerlo. había que acordarse vamos de, a tomar de los jugadores que no cuesta nada, ¿eh? No, no cuesta nada. A mí me cayó mal. Bueno, segui seguimos con recorriendo y hablando de fútbol, de, de, de todo. Y te voy a ir mostrando jugadores de, de aquella época. Algunos fueron compañeros tuyos y algunos seguramente los habrás cruzado o no, no tuviste el gusto. Por ejemplo, el primero. Oh. <laughs> Qué hermosa foto, Maradona, joven. El más ahí. grande junto con Leo. Quizás... En distinta posición, hmm. pero para mí fueron los dos más grandes de. ¿Tuviste oportunidad de cruzarlo? ¿Jugaste en.? Jugué el famoso partido cuando Perfumo le pega la patada. Esa la, la anécdota, esa es buenísima. Esa buenís. anécdota es buenísima. ¿Vos estuviste sí. en ese partido? Estuve en ese partido, sí. Y fue, y fue cancha de. ¿No fue en cancha de River? Me parece que no, que fue en... Si no fue en huracán, fue en huracán, me parece. Porque estábamos haciendo de local en huracán. Ajá. Y es cierto la anécdota esa de que lo levantó y dijo: No es cierto, Nene, no, no tenés nada. <laughs> no, a no, levantarlo no, porque lo hubieran echado. Pero las cosas, seguro que se la dijo, Roberto. No, no, Roberto. pero Maradona, fue lo más grande, ¿no? Un fenómeno. Sí, sí. Y el otro, Leo. Sí, bueno, vamos, vamos En distinta época, pero. No. Vamos, vamos a llegar, vamos a llegar y después te vamos a poner en un brete. Te vamos a poner en un apuro a ver... Pero bueno... Si sí, yo tengo mi posición tomada. Bueno, no bueno, bueno. Que... Vamos al próximo jugador, que también... ¡Puf! Mamita, ¿cómo lo odio? Porque... me hizo perder plata. Nos ganan ¿Cómo? el campeonato, la final del campeonato, 2 a 0 en el Nacional 77. Ajá. Nos ganan 2 a 0. Te hizo por el, la premio. Final, el premio. El <laughs> premio. Qué jugador, ¿no? Acá... 78, perdón. 78. 78. Porque antes le habían ganado a Talleres cuando te conté... Lo otro había sido en el 77. Que debuté en cancha de Talleres. Claro. pues juega la final. Con... No, acá llegamos a la final. Nosotros eliminamos a Vélez y llegamos a la final con ellos. con Independiente. 0 a 0 en cancha arriba en un baile. Lo que atascó Baley, 0 a 0. En cancha independiente, un monstruo. Y cero, dos, un monstruo, valé, ¿no? Un monstruo. Acá atrás de cámara hay un hincha fanático independiente que seguramente sí, debe no. estar muy contento. un viendo. monstruo el bocha. Sí. En cada equipo antes tenía tres, cuatro de eso. Claro. ¿No es? Y no. lo bueno que, más allá de que por ahí no se fueron tanto afuera, sí. lo bueno que teníamos dentro de eso, por ahí que no podían seguir creciendo económicamente, lo bueno que lo teníamos acá en acá, Argentina, el exacto. fútbol argentino, y lo podíamos disfrutar. Exacto. Yo estaba... Ahora lo disfrutas menos, se van. Y yo estaba viendo... Ayer antes de ayer, a Bertoni y él conversando en un canal de televisión, una nota. Vos sabés que Bertoni, se, él estaba en la pensión independiente y Bertoni se lo llevó a la casa, ajá, como compañero para que pudiera comer, para que estuviera bien, porque la pensión que estaban era una posilga. Y Bertoni lo llevó a la casa. Vos fijate la, lo que era la gente antes. No, un señor, un señor. Vos, vos, vos tal vez no te das cuenta, ¿no? Porque yo te estoy escuchando contra quién jugaste, con quién jugaste. Yo digo, sos historia del fútbol argentino. Y vos tal vez lo tomás contra como que eran compañeros más. Contra Independiente, Cancha de Huracán, en el 78 hice uno de los goles más espectaculares que hice en mi vida. Perdimos 2 a 1. Íbamos, perdíamos 1 a 0. Gol de Alzamendi, que estaba en Independiente. Sí y me meten una pelota larga por derecha y, y voy llegando ya al fondo de la cancha, estaría uno o dos metros, levanto la cabeza no llegaba nadie para tirar al centro Ajá. y estaba como un metro afuera del área y, y Trocero a la par Trocero Enzo Trocero, sí, eh, Trocero-Villaverde era la defensa ¿Quién pasaba por ahí no? <laughs> ¿No? Te dolían hasta lo. <laughs> y miro y no venía nadie y veo que el arquero está un poquito le pego a un metro de la línea, ahí dentro de la línea, saqué un zapatazo. Estaba corrido un poquito del palo. Sí. ¿Lo viste? Entró ahí, así hacia la. tuvo Saltaba la. Para mí fue el gol más espectacular que hizo A Independiente. A Independiente, sí. Y perdimos 2 a 1, hizo un gol Beto ustedes después. Fue can, mm. Eso fue Canchuracán, que estaban remodelando el monumental. Para el Mundial. Para el Mundial. Mm. Bueno, ahí te voy a mostrar otro, que este sí fue compañero tuyo. ¡Oh! Un mago, una magia. Sí. O sea, un mago, un señor como persona. Sí. Eh, te voy a, a dar eh, para ver que antes te decían, eh, la camarilla de River. Vos venías acá y por la camarilla vos no jugás. No, no, no le echen la culpa a la camarilla, sino juego por problemas míos, les Claro. A mí en River, que cuando pierden perdemos ese campeonato, me tocó ir a cobrar los premios. Fuimos, había un banco. A la, termi, a, ¿Viste la calle hondo eh, En River. Sí. Sí, sí, cerca de la cancha de River. Sí, la, eh, sí, a, sí. a donde empieza que Cabildo o Libertadores. Eh, libertadores. Libertador, había un banco ahí. Fuimos a cobrar los premios, fuimos al club, nos dan el cheque. Vos fíjate que yo no había jugado las finales. Yo estaba entre los 18 El que jugaba cobraba más. Claro. Yo, cobraba cierta, yo cobraba cierta cantidad de plata. Entraron, ahí íbamos a cobrar, salían, salían. A mí me dan la plata, yo no tenía auto. Agarro la cartera, cobro la plata, la pongo en la cartera y salgo, me la pongo bajo el brazo y salgo, tomo un remí para irme a mi casa. Sí. Irme a mi casa y venir esa noche acá a Luján, que mi señora ya estaba acá. Salgo de ahí, se me para un auto al lado, revólver en la panza, año 78, época de los militares que dicen que las entraderas son nuevas. Sí. Dame la cartera, así nomás, de traje y corbata. Claro, yo reaccionando, estaban adentro del banco. Los tipos estos. ¿Te hicieron, te estaban vigilando? Me estaban pispeando, claro. Los otros se paraban con el auto y se iban, paraban con el auto a la puerta del banco y se iban. A ver si. A ver, Esta es la plantación. ¿a, ¿A dónde vamos a llegar? Porque se está, te estabas por casar. Sí. A ver, seguí contando. No, ya me había casado. Ajá, ya me había casado. Y bueno... Te robaron. Me robaron. Quedó así. ¿Qué hago? Fui hasta otra vez cinco cuadras hasta el club y les dije para ir a hacer la denuncia. No por nada. Y llego y estaba el pato y estaba el beto. Cobrando ellos. Filiol y Alonso. <laughs> ¿Qué te pasó? No, no, esto. Bueno, qué, no, qué va a hacer? pero dígame qué, qué muchedad tengo aquí. Bueno, le eh, dijeron Juan, acompañalo, pero para antes de acompañarlo, ¿cuánto cobraba este chico? ¿20? Sacá de la caja y me dieron las 20, los 20 que yo cobraba, vamos a poner 20. ¿Lo que te robaron? En efectivo. Y me dieron un diario y me lo metieron dentro del diario. Eso, eh, Salí con la, con la plata del chique cobrada. ¿Iniciativa de lo, quién fue? De Pato Filiori y el Beto que estaban en ese lugar. Estaban cobrando en ese momento. Ninguno dijo nada, al contrario, todos los muchachos. Si yo cobraba 20, yo cobraban 100, vamos a ponerlo. Sí, sí, sí. Le contó sacarse dos pesos cada uno y me devolvieron la plata. Hicieron una vaquita entre y, ellos. Y, y que y ese que me llevara en el auto y a hacer la denuncia. Fíjate está. lo que... Semejante monstruo. Sí, sí, que, sí, La humildad. La humildad de la gente. Y la empatía ¿eh? porque y, se no, me pusieron No, no, yo pasé un año eh, como compañeros, un fenómeno. Un fenómeno. Me mató la lesión que me mató... Que... Que a cualquiera le puede pasar igual. Quebré el codo de eh. sí, cualquiera. Iba le puede al banco pasar. de primera una noche contra Quilme y le digo, Ángel, me pone en tercera un tiempo para moverme, que hace cuatro o cinco que estoy yendo al banco. Bueno, y me toca una pelota, y yo, ya terminaba. Y me sale Tocali el, el, sí, Hugo, Tocali, el técnico de la selección. Y se la toca por un costado y lo busca por el otro y me pone la cabeza acá, salto arriba. Quebré el mal. codo en tres pedazos la cabeza el codo y tres pedazos y tuve cuatro meses parado y eso fue lo que te terminó no, de... no tenía más que este movimiento hasta que son cosas que pasan pero ahí te marca la, la gente no con respecto a lo otro la anécdota esa del robo sí sí unos eh... monstruos podían hablar podían decir por fuera un montón por de cosas por fuera la gente vos venía que te decían te hacen camarilla no te no. gente consagradísima seguro y, sí. y sin embargo tuvieron ese acto no, no tuvieron un acto terrible para ellos no fue una nada y una no, vergüenza qué tanto te costó dejar el fútbol yo me acuerdo nada sí pues yo me acuerdo eh, mis primeras escapadas a la cancha que ya estabas retirado pero le seguía dando la pelota, le seguías pegando, estabas creo tipo ayudante de campo del neuroapariente, sí, el, neuroapariente el turco azat. El Turco asad Me acuerdo que incluso hacían ejercicio con una pelota de rugby para que los jugadores sí. tomen un poco más de reflejo. Y bueno, vos siempre, ¡pum!, pegándole tirándole a, 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 a los arqueros. Sí, sí. ¿Qué tanto te, te costó? Nada, nada, nada. Yo, ya te digo, estaba en italiano, era la época de... Y Alfonsín, que arreglaba 10 pesos ahora, sí. y a fin de año no te llegaba ni para. Sí, ni, ni, ni tres. Todo... Ya te digo, Salvador de Italiano era un club espectacular. Llegaba el 5 y el 5 cobraba todos los meses. Uh -huh. Lo pactado vos lo cobrabas. Pero no. Y había otro que... que me quería mucho, otro directivo que me regaló un reloj, medalla de oro, bueno. Y me, me tiraba plata porque podía viajar. Pero italiano, el club en sí, no me daba nada. Y dije, no, juego este año y me voy. Y hablé con Juan Cenese y Chaparelli, que eran los... los... Juan Cenese era gerente de Cooperativa Eléctrica y Chaparelli era el presidente del consejo. Mm. Y me dijeron que sí, que si quería venir, que viniera Termino el, el último partido ponerle un 10 de diciembre. Un 10 de diciembre. Y el primero de enero entré a trabajar. ¿Qué edad tenía? Y ahí? no fui más. Treinta y uno y cumplí en marzo. Podías haber jugado y había años más. Había hecho catorce goles cuando el goleador hizo 18. <laughs> y te retiraste. Y me retiré y dije no voy más. Me siguieron mandando cosas. Me llaman de Chivilcoy si quería ir a jugar. Le digo bueno pero voy a practicar un solo día a la semana. ¿eh? <laughs> Fui en solo, iba un solo día a la semana, después me movía un poquito acá. Eh, ¿Y cuál fue eh, el clic? ¿Cuál fue? Dijiste, no, ya está, basta. Con 31 no años... No me cansaba la plata. No y que tarde o temprano iba a tener que buscarme un trabajo. Y yo te dije que yo hasta el último momento trabajé. Sí, no sí, me sí. molestó nada, nada, nada. Tal nada. vez no lo tomaste como una profesión, por ahí el profesionalismo que es ahora, que ahora sí y en varias categorías los jugadores viven de, de esto, ¿no? Ya te digo, yo hasta el último, hasta que pasé a River, eh, trabajaba en y la jugaba fábrica. en Flandria. Mm. Y bueno, y de ahí y me, me, me compran y me dan a préstamo a Chivilcoy. Que juego, anduve bárbaro. Eh, después me lleva Mercedes, el club Mercedes, eh, Vélez de Mercedes. Sí. Fuimos y jugamos el regional, también anduvimos bien. Y me llama Flandria, se lesiona en ese momento, estaba el negro aparente en Flandria el otro año. O sea, pasaron a esto, pasaron dos años, los dos años. Eh, Selecciona Raviolo, no sé si el Sí, te acordás, sí, sí, años, sí Ravioli. ravioli. Se quedó sin nueve y le faltaban siete, ocho partidos para terminar el campeonato. Y me llamó. Yo calcular jugaba en la Liga de Mercedes. Sí, ¿Venía a Flandria otra vez? Vení, me llamó, me, me, no, vine, pero. Y bueno, pero me fue bien, hice 6 7 goles y clasificamos para el hexagonal, que quedamos afuera en el primer partido con Talleres, que perdimos 2 a 0 allá y 0 a 0 acá, que se jugó en la liga. Y al Talleres ascendió, fue el que ascendió. Peleamos el ascenso. ¿Cuánto cambió el fútbol eh, de antes al de ahora? Sí, no, cambió mucho, mucho, mucho. Antes, antes era más... Eh, se con todos los monstruos fútbol. que se jugaban allá. Se veía más fútbol. Antes, antes. Ahora es más físico. Ajá. Ahora es mucho más físico. Antes por equipo tenías tres, cuatro figuras. Había un tiro libre. Y eran tres, cuatro que se paraban y los tres, cuatro hacían goles de tiro libre. <laughs> ahora, ahora hay ahora uno. y un tiro libre, uno. A veces ninguno. Sí, ¿eh? a veces a veces por obligación que quiera patearla. Cada vez más lejos de la pelota está. Exacto. Yo te doy el, la época de Francia nuestra. Teníamos a Raúl Bianchi con zurda, el Pacha, yo, no, no, eh, todos los equipos, y era, había más jugadores de fútbol, se jugaba más al fútbol. Quizás ahora la preparador físico yo hoy, si me comparo, yo jugando antes, jugando con el mismo estado físico mío, ahora mm. no jugaba. Claro. Hoy no juego, no. me dan vuelta como una media. No, no, hoy son, son atletas. ¿Y, ¿Y vos decís que eso es mejor o es peor? Para la, ¿Para la vista? Sí, no. No, pero teóricamente... Para el rendimiento por para ahí el sí. el rendimiento sí, porque no lo va a bajar, al contrario, todos lo quieren superar. Por eso te salen algunos monstruos... Sí, que son contado. uno en 200, 300, 500. Vamos a, vamos a un caso, ¿cuántos jugadores hay hoy en la Argentina? Miles. ¿Cuántos se fueron a Europa hoy? Muy poquitos. Uno. Sí. Este año, uno. Sí, sí. Bien comprado, ¿eh? ¿No? Sí, que, sí, bye, sí. que ya estaba allá. Sí, que el préstamo, que claro. por ahí, que sí, que no. Sí, sí, sí. Como te digo que también es más fácil irte afuera. También. Voy a hacer 5, 6, 7, 8 goles y, y... ya te están viendo. Ya te están llevando. Sí, sí. Bueno, te dije que te iba a poner en un brete, que te iba a poner en un compromiso. Porque te voy a mostrar una, una última imagen, anteúltima imagen. <risa> <risa> Mirá qué dos y con qué camiseta. Eh, la pregunta sería, ¿con quién te quedarías? ¿O quién fue el mejor? Ahora te voy a decir quién pone en el brete a quién. A ver. Si yo no te pongo en el brete a vos. A ver. Argentina, campeón del mundo en Qatar. Sí. ¿Cuántos mundiales tendría Maradona? Es lo mismo que Messi. ¿Cuántos balones de oro tenía Maradona? Ninguno. ¿Cuántos tiene Messi? Siete. ¿Cuántos años es que Messi es mejor del mundo? Eh, 10, 12 años cuánto fue Maradona? Pocos Decime el brete No, no, el brete <laughs> era para vos Yo, yo, también, yo también tengo una, una, eso, una eh, opinión formada son, eh. distintas, son distintas épocas Cada uno fue Lo mejor en su época Y lo mejor lejos sí. Lejos Por eso yo no los quiero comparar Y distinta posición Messi más gol, Diego más armador Exacto. Dos monstruos, dos monstruos. Sí, eh, por suerte lo pudimos disfrutar. Y ojalá, ¿no? ojalá sea Messi que se merece y seamos campeones mundiales mundial en total. Ojalá, sí, el, mucha gente se puso. Y mirá cómo los tendríamos equiparados. Por eso yo con lo que te dije, cuántos balones de oro, le doy a pensar que me gusta más Messi. Te puedo decir Messi por mi posición en el campo. Claro. Pero no, no los tenés que, fueron distintos. Sí, en realidad, si Distintos vamos a lo estrictamente monstruos. futbolístico, por ahí mejor es Messi, digo yo, ¿no? Claro. Pero sí, son fuera de serie. Son fuera de y por serie. suerte los pudimos disfrutar. Y, por, y, por, y lo y estamos por, disfrutando a Messi, y ¿no? Por suerte somos contemporáneos con estas dos. Los pudimos ver, somos contemporáneos. Como yo digo cuando me pongo, ¿cuántos mundiales tenemos ganado? Dos. Dos. Yo Estaba en Riva en el 78 y estaba en Italiano en el 86. Estaba siendo jugador de fútbol argentino cuando ganamos los dos mundiales. Un orgullo. Un orgullo, por supuesto. Para mí. Obviamente. Bueno, mirá, en este parecen simples cuadernos. Te reías porque algunos están un poco amarillos, algunos casi ya amarronados. <laughs> Pero nada más y nada menos que en este cuaderno, vos bien lo dijiste, en el 78 y en el 86 era jugador de fútbol. Acá. Hay historia, eh, vos sos historia del fútbol argentino y no, estoy totalmente feliz, orgulloso de que hayas pasado por acá. Seguramente han quedado miles de anécdotas por hablar. Sí. Eh, cuando dije que iba a hacer el programa con vos, todo el mundo obviamente sabe de tus cualidades como jugador, pero mucho más resaltaron tu calidad de persona. y se, se nota la legua, la calidad de persona que sos. Así que te agradezco. mira ahí a tu derecha. A tu derecha. Sí. Uh. Eso es para vos. Bueno, bueno. Para disfrutar en. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Uh, muchísimas un, gracias. Un riquísimo blend de bodega sargana para disfrutar en familia. Gracias, te voy a muy, poner muy en la última. Gracias. En la última. En la última compromiso. Eh, en esa foto, ¿qué extrañas oh. de ese fenómeno que estaba ahí en cancha de River con la camiseta de gimnasia, me parece? Con la camiseta de gimnasia. ¿Qué extrañas Fue de ese el, pibe? El, el partido después que hice el gol. Ajá. Y me tocó mover. Luis el, el Laburo estaba atajando en River. <laughs> estaba metido dentro del arco, ¿no? Me, me, me <laughs> ya... no, no, me, no, no le pegué. <laughs> me... Anécdotas. ¿Qué, ah, le... qué, ¿Qué extrañas de eso? ¿Extrañas algo o? Y todo. Todo, como extraño mucho Flandria, todo. Extraño todo, como extraño Flandria, los momentos con Flandria. Lo único que con Flandria lo, nos encontramos con los muchachos. Y venís a verlo Dos por tres, me, los voy a ver. Es lindo, es lindo ver cómo progresó el club, todo lo, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo. No, muy lindo, muy lindo lo de Flandria y, y. Muy lindo momento. Un lindo momento hemos pasado, Dante. No, no. Inmensas gracias. Yo te agradezco todo y gracias por el momento que pasamos. Como me habías dicho, vamos a pasar un gran momento. Tal cual. Y cuando quieras, a tu disposición y a la de la gente. vuelve a tener motocicletas para mejorar el despliegue, la seguridad, la cobertura.